Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nos, Padre, tu reino, y hágase para todos, un cordial saludo para todos los que desde sus hogares, en la enfermedad, en el dolor, pueden llegar a esta Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor bondadoso del Padre y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Y con tu espíritu. Iniciemos esta Eucaristía pidiéndole perdón al Señor por nuestras faltas. Y si alguna persona la pudimos molestar, ofender, de palabra, de obra, también a ella le pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que el Señor, que es todo bondad, tenga misericordia de nosotros, perdonando nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos todos juntos al Señor. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro. Ilumínanos con la luz de tu palabra, para que la celebración de esta Cuaresma produzca en nosotros sus mejores frutos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra.
Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: Seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. No robaréis, ni defraudaréis, ni engañaréis a ninguno de vuestro pueblo. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni lo espiarás. No dormirá contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu conciudadano. No andarás con cuentos de aquí para allá, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano. Reprenderás a tu pariente, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Gloria y honor a ti. Ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, reciban el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me hospedaron. Estuve desnudo, me vistieron.
enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, vayan al castigo eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos? Él replicará: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Ellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta es palabra de Dios. Tanto la primera lectura como el Evangelio nos dicen que para llegar a Dios hay que transitar por el camino de la solidaridad de los demás, de las personas necesitadas. A Dios no se llega primero con actos piadosos y rezos muy profundos. A Dios se llega a través de los demás, a través de pensar, sentir solidaridad con los demás. Porque cuando le decían a uno de niño: el que se meta con mi hermano se mete conmigo, el hermano mayor, Dios nos está diciendo de alguna manera: si te metes bondadosamente con mi hermano pobre, estás tratándome a mí mismo como si yo fuera el beneficiado. Y si le ayudas, te solidarizas, tienes compasión con él, es como si yo fuera el necesitado y tú me estuvieras tendiendo la mano. Hay un eco en el día de hoy, en el mundo de hoy, el año de la misericordia y la reconciliación. Nos reconciliamos con Dios, reconciliándonos con nuestros hermanos, siendo buenos con nuestros hermanos. Entonces, en ese momento, como que saltamos y Dios dice: qué rico, es a mí al que me estás tendiendo la mano. Que el Espíritu Santo, en cada uno de nuestros casos, nos vaya mostrando a los necesitados, y en esta cuaresma convirtámonos de corazón al hermano para convertirnos a Dios. Continuemos nuestra Eucaristía. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de Dios.
Oremos juntos para que esta Eucaristía, mía, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, estas ofrendas, signo de nuestra entrega a tu servicio, que ellas santifiquen nuestra vida por obra de tu gracia y nos obtengan el perdón de nuestras culpas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, llegar a la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con todos los santos del cielo, cantamos tu gloria diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Hermanos, este es Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, Madre de Jesús, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Felices y gozosos por nuestra condición de hijos de Dios, recitemos juntos con el mismo Jesús la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Nuestra oración por la paz de Colombia. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz esté con vosotros. La paz esté con vosotros. La paz esté con Este es el cuerpo y la sangre de Cristo. Qué dichosos nosotros invitados en este día a participar de esta Eucaristía. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer
de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Si ayude a los necesitados, si en el pobre visto al Señor, si los tristes y los enfermos me encontraron en su dolor, al atardecer de la vida examinarán del amor. Al atardecer de la vida examinarán del amor. Aunque hablara miles de lenguas, si no tengo amor, nada soy. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Estaba solo y me hiciste compañía. Estaba triste y me alegraste el día. Estaba feliz y sonreíste conmigo. Venid, venid benditos de mi Padre. Al atardecer de la vida me examinarán del amor. Al atardecer de la vida me examinarán. Oremos. Concédenos experimentar, Señor Dios nuestro, al recibir tu Eucaristía, alivio para el alma y para el cuerpo, y así, restaurada en Cristo la integridad de la persona, podremos gloriarnos de la plenitud de tu salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor, Padre Juan. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Gracias, Padre Juan. Dos invitaciones muy rápidas. La primera, tenemos la feliz oportunidad de viajar a Manizales el próximo sábado para vivir el evento Con tu Misericordia Renace mi Esperanza. Va a ser un evento muy lindo. Vamos a llevar dos sacerdotes que son colaboradores del canal, el padre Pedro Justo Berrío, que ustedes muy bien lo conocen, y también al padre Freddy Córdoba. Ellos serán los encargados de transmitirnos este mensaje de la misericordia, que al sentirla y al vivirla, pues obviamente se traduce en esperanza, en serenidad, en una gran experiencia de Dios. Esto será el próximo sábado. Yo, como director del canal, tendré la oportunidad de viajar con ellos y de ir a conocer a todos nuestros amigos del Eje Cafetero. Esto es en Manizales, Teatro Fundadores, el próximo sábado, a partir de las 9:30 de la mañana. Allá nos encontramos, Pereira, Armenia, todas estas ciudades, municipios, en Manizales, 9:30 de la mañana. La segunda invitación es que tenemos también una bellísima peregrinación para pasar la Semana Santa en Roma.
estar con el Papa Francisco, estar en el Via Crucis, estar en las ceremonias, además de una extensión hacia otros lugares como Asís, donde oraremos ante la tumba de Francisco, Florencia, Padua, Venecia, Verona, Milán. Bueno, momentos muy lindos, no es turismo religioso, es una experiencia, es de peregrinación pura y la vamos a vivir entonces a partir del 22 de marzo, esto en la Semana Santa allá en Tierra Santa. El teléfono 604-3380, extensión 3062, y el celular que ustedes ven en pantalla para mayor información. Agradezco enormemente las voces de apoyo por las transmisiones de la visita del Papa Francisco a México. Muchos saludos, muchos ánimos nos han llegado y eso es muy lindo, vivir este reconocimiento. Hoy estaremos y mañana también muy atentos hasta el miércoles transmitiendo cada movimiento del Papa Francisco tras las huellas del Papa Francisco. Padre Juan. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios todo bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os acompañe siempre. Amén. Amén. Mantengámonos en la paz del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Presencia, con dulce voz a ti yo clamaré. Escucha, buen Señor, mi oración que te ofrezco. Para siempre.
Hoy quiero darte gracias y una petición. Darte gracias por el Papa Francisco, por su carisma, por su cercanía con la gente, por ser el Dios que se acerca a los hombres en esa forma tan especial de su simpatía, de sus palabras, de su esfuerzo. Señor, gracias por ese hombre, por esa persona, por ese nuestro pontífice. Señor, y una penitencia y una petición, te lo venimos haciendo desde hace mucho. Queremos paz. Haz que muevas la conciencia de cada uno de los que dependan la paz para que den el paso y haya paz en el campo, en las familias que tienen que emigrar y puedan volver a su tierra, a su parcela. Paz en las ciudades. Que nuestro país pueda progresar con ese ambiente de paz y reconciliación. Señor, mueve los corazones de los que pueden hacer posible la paz. Tanto nergo sacramento venere mucho decide suplemento sensum defectu genitori genitoque lause jubilatio salus honor virtus quoque sidet bene sedenti ab utroque comparsit laudatio. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino alimentados con el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios.
Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.